Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, como así me encuentras en Facebook o en Instagram. Bienvenidos a todos los que se van sumando, también te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook y es un placer, hoy tenemos un programazo maravilloso con nuestro queridísimo amigo Arlequín. Bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, nieve preciosa? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas por ahí, por México? Por esos México lindos. Bien, 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 bien. Con un poco de congestión este, que traigo, este, toda esta energía solar que está ingresando tan potente nos tiene reconfigurando todo y a mí me tiene congestionada, pero muy bien. Dentro de todo, sabiendo que todos estos síntomas. Son parte de estas activaciones maravillosas que estamos viviendo. ¿Mm? Uy, te veo de colores. Te veo de colores. <laughs> Me los colores. Uy, qué subida de tono. Estás, estás hablando de que ya estamos en la plantilla arcoíris. Claro, ya estamos de colores. Ya, ya hay que, que cambiar de color. no estamos volviendo ya camaleónicos ya. Así pues es. Sí. Oye, esto de la, ahora que han prohibido la Biblia, ¿no? Esto eh, está tremendo el asunto de ¿eh? qué bárbaro que han prohibido la Biblia en Estados Unidos. Esto es verdaderamente una notición impresionante que nos puedes contar al respecto, Arlequín, porque es para quedarnos con la boca abierta. Bueno, ya, ya hace tiempo que venimos viendo el circo, ¿no? nos han montado un circo de esos de, de órdago. Y bueno, pues esto forma parte de ese circo. Imagínate un país como ha sido Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha, ha pecado de puritano, ¿verdad? Que ponía sí, sí. censura en todo. Todo lo que no era cristiano, todo lo que no era católico, eh, ellos aunque sean protestantes, pero siempre han practicado el cristianismo, ¿no? Y, y bueno, aquí lo que podemos ver también es la fuerza que tiene el sionismo, ¿no? Porque todo esto ha sido algo sionista. Pero además mira tú qué narrativa más tramposa, más, más fea, ¿no? Con, con más maldad, porque en realidad los sionistas no son ni tan siquiera judíos y, y eso que hablan... De que ahora decir que los judíos crucificaron a Jesús o que el hablar de los evangelios es antisemita. A ver, eh, los semitas son los hijos de Sem, ¿vale? Y de hecho, ni los sionistas ni los ázaros son hijos de Sem ni son semitas. Y además los mismos judíos de verdad, porque además es que esta gente no son ni tan siquiera judíos, o sea, ellos se hicieron pasar por judíos, ¿no? Y los mismos judíos de verdad, pues me han hecho varios escritos, me han escrito muchas veces agradeciéndome que aclare la situación porque ellos no quieren saber nada de este Estado sionista, ni quieren saber nada del sionismo, ni ellos se sienten sionistas, ni tan siquiera se sienten israelitas. O sea, ellos no reconocen eh, este Estado como que es su Estado, los judíos. Estamos hablando de los judíos, ¿no? Entonces, claro, que ahora hagan toda esta falsa, toda esta hipocresía del antisemitismo, de todo esto, es todo una payasada. O sea, no tiene ni por dónde agarrarlo. Yo lo que sí veo, que eso sí entraba dentro del plan sionista, es que lo que quieren es acabar con las religiones. ¿no? Y de hecho lo que van a hacer es enfrentar a los cristianos con los musulmanes, que eso ya lo están preparando en Europa, se está viendo claramente cómo están calentando la cartera para que eso se dé. Y además se enfrentarán también con los judíos, o sea, lo que van a provocar los judíos, o sea, los, los sionistas. Eh, un enfrentamiento entre las tres religiones más grandes, ¿no? Entre judíos, eh, musulmanes y cristianos, ¿no? Y claro, todo esto yo lo veo muy, muy falso todo, una, una narrativa muy, muy de LGTBI. ¿no? Es como eh, lo mismo que han hecho con el feminismo, o sea, desde eh, de, de cuando el feminismo ha defendido a la mujer, ¿no? Imagínate este gobierno que hay en España, tanto feminismo por la mujer, pero sin embargo, las violaciones han subido un 70%, a los violadores ni los meten en prisión siquiera. Imagínate tú, Nieves, que somos los dos españoles, que un español se le ocurra violar a una chica. O sea, es prisión y además por bastante, y lo sacarían por todos los medios. Sin embargo, ahora estos musulmanes violan a chica y lo que le dan es un cursillo de cómo comportarse bien. Entonces... Pero, pero bueno, es que en este sentido ve nada más este, la película, la, la canción que ha ido a representar a Eurovisión a España. O sea, una canción que se titula Zorra, ¿eh? que es un insulto Correcto. y una agresión completa, total y absoluta. Y las mujeres se sienten... Eh, en ese aspecto, eh, pues muy liberales, muy independientes cuando las llamen así. La, la, la verdad es que a mí me parece eh, degradante y me parece horrible eh, todo este estado de demencia que estamos viviendo. Y... Es una demencia y es una narrativa fraudulenta porque es justo lo que estamos hablando. De hecho, no creo que las mujeres se sientan representadas por la palabra zorra. Son las feministas. Eh, como cuando dijo esta ministra que lo que quería era llegar a casa sola y borracha, ¿no? Eh, parece ser que este feminismo defiende estas cosas. Pero sin embargo, estamos viendo de que el feminismo no ha defendido a la mujer, al contrario, lo que está no, es poniéndola en una situación mucho más precaria y tratándola como un objeto o como una zorra, ¿no? O sea, esto es lo que está haciendo el feminismo. Pero es que esa es la estrategia sionista, o sea, eso es lo que estamos viendo que están haciendo ahora con los judíos, hablando de antisemitismo, defendiendo que cómo se va a decir que los judíos crucificaron a Jesús. Oye. Eh, en primer lugar, si quieren hablar las verdades, pues que digan la verdad, que es que no lo crucificó nadie. O sea, que es que están tirando mentira sobre mentira. Nadie crucificó a Jesús porque no lo crucificaron. Entonces, bueno, si ahora vienen ahora a contarnos cuentos y encima es mentira sobre mentira, pues ya estamos viendo que es la, la narrativa de siempre, de querer usar movimientos que pueden ser ciertos, ciertos grupos, se pueden identificar con esta narrativa. Usan esos movimientos y después, pues, lo que hacen es traicionarlos, y, y igual que han hecho con el feminismo que han traicionado a la mujer, con el, con el antisemitismo, pues lo que están es traicionando al mismo pueblo judío que para nada se identifica ni con Israel, ni se identifica tampoco con los sionistas. Entonces, todo esto es una farsa. Y mira tú qué bien, pues, que ahora ya se, se reconozca por parte, del poder. Ahora ya se reconoce por parte de. Uy, ahora demasiado. Se, se reconoce por parte de el Tribunal Electoral de Estados Unidos de que Biden realmente lo que hizo fue farsear las elecciones. No fue él tampoco, si hay un payasito, ¿no? Pero no. lo que estaban detrás de él lo que hicieron fue, pues bueno. Eh, hicieron fraude con las elecciones electorales eh, ahora mismo Biden eh, alguien ilegal ahí en la Casa Blanca no no está puesto de, no tiene legitimidad ninguna no tiene legitimidad electoral ninguna y ahora pues mira qué coincidencia no que justo fue hablar de esto de la Biblia que hace como cuatro días o cinco días que se empezó a hablar de esto de que habían prohibido la Biblia en el Congreso Americano y justo ahora se demuestra de que ya ha habido fraude en las elecciones. ¿no? O sea, como que le han dicho ya, cállate, quédate ahí quieto, estate quieto, no digas más nada, no haga más nada, que ya te vamos a sacar, relájate, que te vas a ir a jugar a la petanca a los jardines y ya no vas a tener que decir más tonterías, o sea, ya lo que va a, a quitarlo del medio. O sea, todo esto va a ser muy fuerte. Vamos a ver ahora un, un circo. Muy grande, muy bien montado, pero con narrativas muy falsas y que nadie se crea ya nada de esto. O sea, es todo mentira, es todo show. Es todo claro, show. para los que no lo sepan, estamos hablando de que la Junta Electoral, el día de hoy, ha determinado que efectivamente el señor, que, que esas elecciones que fueron en el 2020 nunca debieron haberse certificado como buenas. Y nunca debieron haber promovido que este, el señor Biden fuera eh, el presidente. Con lo cual, en estos momentos, eh, estábamos ante un momento crucial que yo creo que jamás se había vivido, en lo que, en lo que yo conozco, este, donde hay un presidente que lleva cuatro años, o sea, es que esta historia también ha colgado lo suyo, ha tardado muchísimo en determinarse estos famosos votos de Georgia tanto tiempo y ahora ya después de cuatro años por fin este se da la resolución y la resolución es que efectivamente hay un presidente ilegítimo no qué crees tú que va a pasar ahora porque además en, en unas semanas están las elecciones europeas a la vuelta de la esquina Claro, claro ahora ahora qué sucede ahora qué sucede en europa qué hacemos con la bonder ley ¿Qué hacemos con la Bond de Pues mira tú la situación que se está preparando, pero además, imagínate, hace ya cuatro o cinco días que se hizo público esto de que habían prohibido la Biblia, de que el Congreso se había pronunciado. ¿Se ha escuchado algo del Papa? ¿Ha dicho? Nada, algo? ni pío. Ah, ah, ¿Y, y ahora qué pasa, ahora qué pasa. Esto en una situación lógica y normal, el Papa ya habría salido diciendo de todo que aquí están jugando, que para acá, que para allá. Y sin embargo, ahí está el hombre calladito, no ha dicho ni pío. ¿Por qué? Pues porque los sionistas ya le han dicho al Papa, tú callado también. Aquí se calla todo el mundo. O sea, estamos viendo la dictadura a nivel mundial más grande que se ha visto en la historia. Y bueno, pues ya se está cayendo, ya se está cayendo porque esa fue la guerra de Ucrania precisamente para destruir esa dictadura. La guerra de Israel está sirviendo para lo mismo. Y ya estamos viendo que, que estos sionistas pues ya tienen los días contados. ¿Qué va a suceder ahora? Pues que Putin va a empujar mucho más fuerte. O sea, de hecho, Putin ahora eh, va a poner la calma en Europa. Ya verás tú que ahora, en, en estos eh, faltan cuatro semanas para las elecciones europeas. Pero es que hay también en el resto del mundo, 70 países que tienen elecciones. Se van a ir todos a la derecha y ultraderecha. O sea, el socialismo. Estamos viendo la caída estrepitosa de, del nazismo, del comunismo y del socialismo, que van los tres juntos. Para los que se crean que me he confundido, que no se olviden de que los nazis alemanes eran social nacionalsocialistas. ¿eh? Los nazis alemanes, Hitler y el partido que estaba en el poder con Hitler cuando la Segunda Guerra Mundial, ellos son los nazis, todo... pero ellos pertenecían al partido político nacionalsocialista. Entonces, cuando hablamos de nazis y hablamos de socialistas, estamos hablando de lo mismo, curiosamente, que haya habido siempre una laguna que la gente no se enteraba. Los nazis eran de derecha y que los nacionalsocialistas eran de izquierda. Pues no. Los nazis son de izquierda, son los nacionalsocialistas, eran lo, era el partido al que pertenecía Hitler y toda la cúpula nazi de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial. Y, y de hecho, Rusia con quien combatió fue contra el nazismo y con el nacionalsocialismo. O sea que ahora se está repitiendo otra vez la historia. Esta es la tercera vez ya que Rusia eh, combate contra los nazis y curiosamente fue el nazismo alemán también el que casi mata a la madre de Putin. O sea, la madre de Putin la, la fusilaron y no murió de puta, de, de pienso que no estaba en su programa, en su destino, no estaba el que muriese, y fue el padre de Putin que venía de la guerra y vivió los cadáveres de la gente que habían fusilado en su pueblo y por los reconoció a su esposa la habían dado ya por muerta porque la llevaba en un camión con otros cadáveres para enterrarlo en una fosa común pero él por los zapatos reconoció que era su esposa y entonces pues, pidió el llevarse el cadáver de su esposa para enterrarla a él y darle una una sepultura digna se la llevó y mira por dónde caminando con ella al hombro por el camino se da cuenta de que respiraba y entonces la lleva rápido a un, a un hospital consiguió salvarle la vida y después de ella ya, de ya recuperarse de todo esto, pues se quedó embarazada y el niño que nació es Vladimir Putin. Entonces, claro, la gracia que le debe de hacer a Vladimir Putin los nazis, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Él tiene en su haber, en su propia madre. Tiene lo que ha hecho el nazismo con su familia y lo que ha hecho el nazismo en el mundo. ¿no? Y el nazismo, para que la gente se termine de enterar, es el nacionalsocialismo. O sea, es lo que tenemos en España, es lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto en Cuba. Es un nazismo. ¿no? Lo que pasa es que juegan con las palabras, les cambian los nombres y entonces ahí es donde la gente pues, se queda así un poquito mareadita, un poquito confundida. Pero bueno, sí que ahora Putin no tiene muchas ganas de aguantar más tonterías. Es la tercera vez que Rusia ya se enfrenta a este tipo de problemas. Y lo que se lo que se analizó, lo que se buscó en 1959, era de dejarlo actuar de una vez, porque el problema es cuando se quedan con las ganas, ¿no? O sea, si, si ellos tratan de gobernar y no se les deja, tratan de gobernar y no se les deja, siempre como que ellos están ahí con las ganas, con las ganas, ¿no? Y claro, ¿qué tratan? Pues tratan de conseguir los votos suficientes para llegar al poder. Entonces, lo que se planificó en 1959 fue eh, decir, vamos a dejar que lleguen al poder, vamos a permitir que la sociedad vea lo que son, quiénes son y cómo son. Y una vez que la sociedad vea claramente quiénes son, cómo son, nunca más la sociedad querrá saber nada de una narrativa socialista o de una narrativa comunista. Y eso es justo lo que se ha hecho. O sea, eso es justo lo que se ha hecho. Ahora ya se, ha, se le ha permitido a Cuba que, que esté ahí, eh, tanto a los líderes como los que están ahora. Se le ha permitido a Venezuela que esos líderes socialistas y bolivariano, imagínate tú Simón Bolívar que fue un traidor además a, a todo lo que es Latinoamérica, lo que hicieron con Simón Bolívar fue destruir la hispanidad donde toda España era una que cruzaba el Atlántico y lo que hicieron fue agarrar a Simón Bolívar con desde Inglaterra el MI6, los servicios secretos ingleses agarraron a Simón Bolívar para que crease esa imagen de independencia falsa que no era ni más ni menos que romper los lazos de unión con España para que después pudiera ser gobernado todo por ese sionismo inglés. Y esa fue la misión que hizo Simón Bolívar. Entonces, todo esto se ha permitido que suceda para que la gente lo vea, o sea, para que la gente vea claramente qué es lo que sucede cuando este tipo de ideología, cuando este tipo... De, de gente llega al poder, ¿no? entonces pues ya van a quedar escarmentados. Van a quedar escarmentados. Con Simón Bolívar sucedió lo mismo que con Gandhi, Nieves. Con Gandhi también lo pasaron a la historia como un pacifista. Sin embargo, cuando yo estuve en la India pregunté por Gandhi y bueno, los hindúes no quieren ni saber, no, no quieren escuchar hablar de Gandhi porque toda la India sabe que Gandhi fue un traidor. O sea, lo que hizo Gandhi es, sin un solo disparo, independizar Pakistán de la India y los ingleses se quedaron controlando económicamente a la India, igual que siempre. No cambió para nada la situación. De hecho, todavía tienen las colonias del té y tienen los, los, los rendimientos económicos del té. Siguen siendo ingleses, tanto en la India como en Sri Lanka o en la antigua Ceilán. Y Gandhi lo que hizo fue conseguir la independencia de Pakistán sin pegar un tiro, o sea, fue a los hindúes tú le hablas de Gandhi y te dicen claramente que es un traidor porque se dieron cuenta del juego, ¿no? Sin embargo, pues bueno, mira cómo nos vendieron el cuento de que un hombre, pues, pacifista, uy, Gandhi, Gandhi, ¿no? Casi que es santo, ¿no? Y todo esto, pues, son las narrativas y los juegos a los que juegan esta gente para engañar a la sociedad. Entonces ya lo que hacía falta era que se vieran. Hacía falta que se viese todo esto, hacía falta que todo esto saliese a la luz, que la gente se desengañara, que la gente ya no quiera más de lo mismo. Y yo creo que estamos enterrando ya a esta ideología de izquierda, ¿no? Yo creo que esto ya se está enterrando. Ya se sabe quién es Carlos Marx. Carlos Marx eh, dejó que su hijo muriera de hambre, la esposa tenía que mantenerlo dilapidó la herencia que le había dejado el padre, o sea, era, era un elemento, pues como son estos elementos, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que, claro, lo que han hecho ha sido crear una historia, pues como si ahora nos dicen que Pedro Sánchez ha sido un defensor de España, ¿no? Ahora imagínate dentro de 20 años que escriban la historia de estos seres y que digan que Pedro Sánchez, pues que fue el hombre que salvó España de, de los abusos que había cometido. La derecha y todo esto, pues claro, el que cuenta la, el que gana es el que cuenta la historia y cuenta la historia como le da la gana, pero que todo esto son mentiras, narrativas, manipulaciones. Y como la gente nunca ha estado enterada de nada ni le ha interesado informarse de nada, pues entonces ha sido muy fácil manipular a la gente en esa irresponsabilidad, que es lo que ahora también se va a poner de manifiesto. O sea, con todo con la caída de todo esto, no solamente se va a ver claramente el engaño que han hecho estos seres, sino que también se va a ver muy claramente eh, la poca responsabilidad que ha tenido la sociedad al permitir que esta gente llegue al poder. Claro, y oh, hoy veía un, una transmisión ahí diciendo el perro Sánchez justamente que, que no hubo confinamientos, que, que todo esto es ridículo, o sea, no hubo nada de todo eso. Es tan incoherente absolutamente todo lo que se escucha. No hay coherencia, no hay responsabilidad de lo que se ha hecho durante estos años. Pero además hay algo que es bien importante, Arlequín. Eh, tampoco la sociedad está dispuesta a mover ciertas aguas. O sea, yo observo cómo eh, prefieren prestarle atención a cualquier cosita que no les comprometa. Que a situaciones de verdad que requieran su acción y compromiso para hacer cambios realmente de fondo ¿eh? y tenerse que mojar si sí, se tienen que mojar. No, nos quedamos defendiendo a los animalitos de no sé qué, pero a la humanidad, que es parte de este genocidio que se ha llevado a cabo, me quedo calladito y no diga nada. ¿eh? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo los ves? Bueno, lo que le pasa a la humanidad es que siempre están buscando al líder que los diría. ¿eh? No, no saben actuar por sí mismos, siempre necesitan eso, un, un héroe que agarre la bandera y que tire para adelante, necesitan al líder y si no hay líder, pues no se mueven. Y de hecho esto ha pasado de siempre, ¿no? Con la sociedad, si lo hemos visto, ¿no? Cuando matan al rey o matan al líder, el ejército se disuelve, o sea, todo el mundo se va a casa. Cuando ya no hay líder, pues ya dicen, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Como, como, como si el líder fuera el que los mueve a ellos, ¿no? El líder está ahí y ya está, que lo mataron. Bueno, pues sigan ustedes defendiendo la causa. Sin embargo, hemos visto siempre que cuando se mata al líder o el líder desaparece, pues el ejército o el grupo o el movimiento, pues también desaparece, ¿no? Y esto es lamentable, o sea, esto es lo que se está viendo ahora claramente. El mojarse, como tú dices, de que se deberían de mojar, claro que sí que se deberían de mojar, pero es que además eh, ni tan siquiera eh, le estamos, se les pide que se mojen ni el culito siquiera, es que no se deberían, no, no, no tienen que mojarse el culito, es solamente mojarse un poquito la suela del zapato y por qué digo esto? porque ni tan siquiera si la sociedad hoy día que hay internet, que hay redes, que hay de todo, y que ya saben lo que es un, confi un confinamiento, ya saben lo que está encerrado porque no lo hicieron en el 2020. por qué no se encierran ahora voluntariamente en casa y dicen no vamos a trabajar hasta que todos estos sinvergüenzas vayan a prisión? Ya está. O sea, no, no se les pide que se mojen a partirse la cara con la policía, no hace falta que se arriesguen, no hace falta que se comprometan, no hace falta que los lleven a comisaría y que los fichen y que les pongan las guayas digitales con tinta. No, 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 no. Es solamente quedarse en casa, decir no voy a trabajar hasta que esto no se arregle. Y quedarse todo el mundo de acuerdo que además se podría hacer incluso a nivel mundial, porque hoy día con Internet ya no estamos hablando de un país, estamos hablando de que las redes llegan a todas partes. Entonces, es solamente que la gente se supiera poner de acuerdo y que digan, bueno, pues vamos a hacer un paro y nos vamos a quedar en casa como ya nos hicieron quedarnos en el 2020 vamos a quedarnos en casa hasta que todos estos sinvergüenzas no vayan presos. o sea es que ni se negocia siquiera aquí no tenemos nada que negociar ni queremos mejorar nada ni queremos subidas salariales no 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 lo único que queremos lo único que queremos es que todos estos sinvergüenzas todos y cuando decimos todos son todos que vayan a prisión ah. y hasta que ya. no vayan a prisión en casa ya está Así es, hay, hay cosas, muchas cosas que como humanidad podemos hacer, pero tenemos que empezar a empatizar con la humanidad, con nuestros hermanos, con los vecinos, con todo. O sea, tener esta actitud tan pasota de la gente, de a mí me da igual todo, ¿eh? Y de a mí no me importa si mis vecinos se ven afectados, si mi hijo, si mi eh, marido, si mi... me da igual. O sea... Esto también forma parte de algo que, que es una transgresión completa a, a lo que verdaderamente representa el paso a la nueva humanidad, porque una cosa es un ser racional, una persona racional, y otra cosa es realmente ser esa nueva humanidad, donde la unidad de los humanos verdaderamente tiene que prevalecer por encima de los animales, y a mí que me disculpen, por encima de todo. O sea, realmente me tiene que importar y tengo que empatizar con, con los que me rodean. No es nada más al margen. O, o estoy equivocada, mi querido amigo. ¿Mm? Para nada, para nada. Es que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que se le da más importancia a los animales que a los mismos humanos. Y ahí es donde se ve que la, la humanidad pues, está un poquito inmadura, no se responsabiliza. Y ya te digo, no, es que ni tan siquiera hace falta que se arriesgue, que vaya a pegarse torta con la policía, no, no, no. Es solamente ponerse todo el mundo de acuerdo al mismo tiempo, quedarse en casita, comprar comida para un mes, porque además la solución de esto no tardaría ni una semana ni diez días, o sea, es que sería la solución muy rápida, porque un país paralizado y toda Europa paralizada y todo el mundo paralizado es que no se sostiene ni una semana, todos los grandes intereses, las grandes... Claro, buscarían la solución rapidísimo. Es, es que si lo hicieran, esto se arreglaría en cuestión de cuatro o cinco días. Es que es lo, lo, lo triste, ¿no? Que por no hacerlo durante cinco días, quedarse la gente en casa, se esté pagando un precio tan alto porque hay pobreza en el mundo, hay desequilibrios sociales, hay abusos sociales, hay de todo por la gente no quedarse cinco días en casa, que no serían ni cinco días, estoy seguro. Si todo el mundo se quedara en casa y se paralizara todo. A la vez que no hubiera ni transporte, ni aviones, ni supermercados, ni hospitales, todo el mundo en casa, los doctores, las enfermeras, todo el mundo en casa, los pilotos de avión en casa, los supermercados en casa, los transportistas, los taxistas en casa, todo el mundo en casa, en tres días se arregló el mundo entero, en tres días se arreglaría esto. Es que no llega el cuarto día, estoy seguro. Coincido contigo. Y volviendo a este punto en donde estábamos hablando de eh, la prohibición de la Biblia en Estados Unidos, que ha sido así su última, eh, su último banderazo de salida e inclusive penalización y cárcel. Si los... Ocho años, ocho años de cárcel. <laughs> o sea, es que esto está... De locos, o sea, porque, bueno, yo no tengo nada en contra, pero, pero es que hay mucha gente muy religiosa. Este. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se prevé? Esta gente se va a echar a la calle, va a protestar. ¿Tú cómo ves todo esto? Eh? Sí, va a haber protestas que no se verán. Habrá pro, pro, protestas, pero no se llegarán a ver. La televisión hará silencio, no, no van a emitir las protestas que haya, el Papa mira tú que no ha dicho ni pío, ya está calladito. Volteará para otro lado. Claro, el Papa ahora voltea para otro lado porque ya vimos cómo le besaba la mano a los sionistas. O sea, la mano no, perdón, los pies. Uh -huh. ¿eh? El Papa besándole los pies a los sionistas. Entonces, ¿ahora, ¿ahora qué va a decir? Si ahora los sionistas han decidido que ir a la, eh, hablar de la Biblia o hablar de, de los Evangelios eh, un delito para ocho años, violar a una mujer no. O sea, si viola a una mujer o aborta y mata a un niño o si trafica con con droga o trafica eso no pasa nada ¿eh? ahora hablar de la biblia ocho años de prisión ahí estamos viendo eh, cómo esta gente no tiene un norte están entrando en demencia nieves aquí lo que hay ya es eso, una demencia Encima, como no tienen ya esa droguita que les gustaba tanto, pues yo creo que tienen ya también el síndrome de abstinencia y ya lo que están es muy desesperados. O sea, están viendo ya lo que se les viene. Este flash solar que estamos ahora disfrutando pues también va a tener unas repercusiones bárbaras en la, en la gente de la luz porque se nos está reconstruyendo nuestro ADN, estamos pasando de carbono a silicio a paso agigantado, a nivel físico ya tenemos el 50% del cambio hecho, a nivel astral ya tenemos el 90%, ya se transmutó a silicio a nivel astral. Y ahora con este con este flash que está viendo auroras boreales por todo el mundo, hasta en Canarias, en Nueva York, o han mandado fotos de Estados Unidos y de Londres, hasta en Londres está viendo auroras boreales, ¿no? Y es la energía que se está desprendiendo de este flash solar que va a durar, además, no es de, de ayer hasta hoy, sino que va a durar, pues, por lo menos, por lo menos, va a durar hasta el martes o el miércoles que viene, sino una semana completa. Normalmente suelen durar de siete a ocho días. Entonces, en toda esta semana aún pasarán más cosas, aún vamos a ver más cosas y se va a ir calentando el ambiente y esto a Putin le va a venir muy bien, porque Putin ya lo que va a hacer es terminar de, de hacer la limpieza. O sea, Putin ya tiene que terminar la limpieza en Europa. Esto ahora, si ya se demuestra que Biden es ilegítimo como presidente provocará, como bien dije hace ya mucho tiempo, lo vengo diciendo desde hace meses, que no llegaremos a, el, a las elecciones de noviembre, que no se van a celebrar las elecciones de noviembre. Por lo tanto, Donald Trump será el que entre ya en la Casa Blanca de forma rápida y sin elecciones. O sea, ya sería tontería si, si está claro ya que el Tribunal eh, Electoral eh, declara nula las elecciones del 2020 y que Biden está ilegítimamente puesto ahí, pues ya lo que corresponde es que sea Donald Trump el que entre como ganador de esas elecciones. ¿Y qué va a pasar? Pues que parará la guerra, ¿eh? parará la guerra que también lo dije en su momento. O sea, eso es lo que estaba previsto y eso es lo que va a suceder, pero de aquí al 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. O sea, esto va a pasar antes del 4 de julio y cuando llegue el 4 de julio es cuando se celebrará ya a nivel nacional que ya Estados Unidos es libre por fin y que, o sea, se va a repetir la historia, se va a repetir la historia. O sea, que tú prevés que de aquí al 4 de julio se van a, a mover eh, demasiadas gentes de su asiento y van a ser retiradas Totalmente. absolutamente. Totalmente. ¿Mm? Sí, sí, sí. De aquí al 4 de julio vamos a estar en un paro en un panorama de cambio completo por todas partes. Tú imagínate que faltan cuatro semanas para las elecciones europeas. Así y ya verás que se derrumba, se, se derrumba ese gobierno de Europa, de la bondes leyes, este, este gobierno eh, que nadie votó, porque nadie los puso ahí. O sea, están puestos ahí por las grandes corporaciones, están puestos ahí por George Soros, y están puestos ahí por esta élite. Entonces. Esta gente se cae ahora también, o sea, cuando lleguen las elecciones de la, de la comunidad europea, va a ser otro, otro sasca que le van a pegar a todo este sistema que está ahora mismo gobernando el mundo y todo esto se, se cae. Y estaba hablando de cuatro semanas a partir de ahora, o sea, que va a caer a mediados de junio. A mediados de junio va a caer la comunidad europea, se va a caer este gobierno falso de la comunidad europea. Y si sí, para el 4 de julio ya estaría todo en condiciones para poder preparar un show ya de la luz, ahí es cuando vamos a comer ya palomitas. ¿eh? Las palomitas ya hay que irlas preparando para, para en julio empezar a comer palomitas, que vamos a estar comiendo palomitas todo lo que queda de año y el 2025 también vamos a estar comiendo palomitas, porque aquí no van a parar ya la, las exhibiciones y los shows que se van a montar. ¿no? Parte fundamental de lo que hemos hablado. Eh, semana tras semana es cómo la luz realmente está sacando toda la pobredumbre que hay abajo de la mesa y todo lo que estaba escondido en el sótano y cómo hemos ido viendo cómo iban cayendo piezas cómo se iban los laboratorios desmantelando sacando todo lo que eran los piquetes o sea hay muchísima gente que de pronto dice pero es que no pasa nada están pasando infinidad de cosas y ahora vienen un movimiento donde las piezas de dominó, ahora sí que como cuando cae una y empiezan a caer todas. Y esto es parte justamente de lo que estamos viendo. O sea, esta caída donde los laboratorios, las farmacéuticas, todo lo que se ha venido gestando durante estos últimos años, se van derribando, van cayendo. Eh, todo este cambio, que los climas y no sé qué tanta cosa también están metiendo reversazo las empresas y estamos dándonos cuenta de cómo eh, la luz ingresando y la luz que somos todos nosotros está realmente ya eh, poniendo toda esta fuerza a todo lo que a todo lo que da y no está dejando ni rinconcito eh, por ahí ¿Cómo preves tú eh, en esta situación de la destrucción de las religiones? ¿Cómo preves tú que va a suceder todo esto? Lo que estamos viendo es la caída de los cuatro jinetes, ¿no? Es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Se cae la ciencia, que es uno de los jinetes, se cae la religión, se cae la política y ahora pues lo que falta ya es que caiga la economía que también debe de caer ya o sea se va a caer los cuatro van a caer al unísono quizá con una pequeña diferencia en día o quizá en meses pero van a caer los cuatro porque se tiene que poner también a nivel económico se tiene que poner en marcha Nesara Gesara se tiene que poner en marcha el finan el, el Quantity financial system el QFS y todo esto es ya inminente, o sea, está cayendo todo, las religiones, ahora el papa se queda callado, ¿por qué? Pues porque no puede defender ninguna de las religiones, o sea, los evangelistas y todas las religiones dependen del Vaticano. Y ahora mismo, pues claro, ahora el papa se va a quedar callado, por lo tanto los testigos de Jehová no podrán hablar, los mormones no podrán hablar, todos los evangelistas no podrán hablar. Todas las religiones ahora se tienen que quedar mudas, o sea, ahora no, si hablan son ocho, meses, ocho años perdón de, de prisión, ¿no? Y claro, esto, pues, eh, si no se puede hablar de los nuevos evangelios, del nuevo evangelio, ni se puede hablar de nada de esto, no sería de extrañar que cierren las iglesias, ¿no? Porque deberían de cerrar las iglesias, porque la iglesia se sabe que son lugares públicos en los que se habla de esas cosas, ¿no? Entonces, si ahora ya ha salido una ley. Que prohíbe, que prohíbe que se hable de eso, pues si ahora llega un policía vestido de paisano, ¿no? De incógnito, y entra a una iglesia y escucha que están hablando de eso, pues debería de arrestarlo a todos y, se, y clausurar la iglesia. ¿Tiene esto que ver con las profecías? Pues sí, es lo que estaba previsto, ¿no? Que se persiguiera a los cristianos. ¿Y quién está persiguiendo a los cristianos? Pues los sionistas. No son los judíos ni son los musulmanes. ¿Quién va a provocar la guerra y la lucha y guerras civiles que pueden saltar entre musulmanes y cristianos? Pues los sionistas. Imagínate tú que Holanda, ahora mismo el 57% de la población holandesa es musulmán. Entonces, ya estamos hablando de, de cosas graves. El alcalde de Londres, el alcalde de Londres es musulmán y el alcalde de muchas ciudades como Birmingham y todo esto en Londres son musulmanes ya entonces esto ya está agarrando un aire que al final terminará pues enfrentando a cristianos porque ahora eh, la ley islámica la shaira pues según los musulmanes está por encima de las leyes locales entonces ahora pues si los alcaldes son ya de, de esta cualidad musulmana y ahora a través de los imanes en la mezquita empiezan a decir que no se obedezcan las leyes locales, sino que se obedezca la ley Shaira, pues ya está creando problemas. De hecho, en Europa ya hay problemas donde le están obligando a los niños a hacerse musulmanes, niños que son europeos, niños que están viviendo en Inglaterra, en Holanda y en países así, y sus compañeros le obligan a que se hagan musulmanes y si no les pegan, ya, ya este tipo de cosas ya se está dando, ¿no? Entonces esto va a terminar bueno, en una situación tan límite, tan límite que cuando venga Donald Trump y venga ya toda la derecha con lo que viene y con los militares y con todo, como que se va a sentir un frescor, o sea, la, la sociedad se va a sentir refrescada, va a ser una bocanada de aire el ver los militares por las calles limpiando todo esto y que ya haya unos gobernantes en el poder que no sean unos títeres como lo que hemos tenido. Con respecto a lo que está sucediendo ya con todo esto, pues ya Inglaterra mismo ya ha dicho que no va a participar en los tratados y en los acuerdos de la organización de los melones y las sandías, ¿no? Ya está diciendo que no, que no entra en ese acuerdo porque pierden soberanía y hay muchos países ya que han dicho también que no. O sea, ya hay muchos países: Italia, Meloni ha dicho que no, que no piensa suscribirse a ese acuerdo y hay un montón de países: Hungría tampoco va a suscribirse a ese acuerdo, países africanos que no se van a suscribir, Bielorrusia y Rusia, por supuesto, que no. Turquía tampoco se va a suscribir, o sea, hay ya un montón de países, o sea, ya no se puede conseguir tampoco una unanimidad. Klaus Huang, que era el director de orquesta del Foro de los Vagos, pues ya está en Guantánamo. Entonces, ya, pues sí, yo veo ya que para el 4 de julio vamos a tener un escenario ya totalmente listo y preparado para que veamos un cambio, porque ahora mismo, si esto siguiera como va, sería, bueno... Catastrófico para la sociedad, ¿no? Tremendo. ¿Y qué supone? Eh, a ver, Estados Unidos es un país donde todos lo juran sobre la Biblia y donde la gente declara todo el tiempo sobre una Biblia. ¿Qué, qué, ¿Qué va a suponer ahí? ¿Cómo lo ves? Entonces, todos los que han jurado sobre la Biblia ahora resulta que todos pueden estar libres. Este... Para que vea, para que vea la tremenda manipulación. ¿Qué está viendo con todo esto? ¿no? Todos los presidentes norteamericanos han jurado sus cargos sobre, con la mano sobre la Biblia. En todos los tribunales y en todos los juicios norteamericanos que usan el jurado, no es como no, en otros países que no hay jurado, pero en todos los, los juicios se jura sobre la Biblia que se va a decir la verdad y todo esto, ¿no? Entonces, eh, que ahora de repente saquen leyes así de la noche a la mañana sin consideración ninguna. Además, ¿a quién le han preguntado? ¿A quién claro. le han preguntado? O sea, ellos, Estados Unidos, han hecho, ha hecho siempre gala de democrático. ¿Le han preguntado a alguien eh, si eso es lo que quiere el pueblo o no quiere el pueblo eso? O sea, ¿se cuenta con el pueblo? ¿Está, está Estados Unidos contando con el pueblo? A la hora de tomar estas decisiones, eh, tan democráticos como son en Europa y tan democráticos como son en esta alianza, se ha contado con el pueblo para crear la Comunidad Europea con estos parásitos que han puesto ahí en Bruselas, que nadie lo ha elegido. Se ha contado con el pueblo para la organización de los, de, de los melones y las sandías. ¿Quién ha puesto a esa gente ahí como directores? ¿Quién ha puesto a esa gente ahí para que digan y decidan? El foro de los vagos se ha contado con el pueblo para crear ese foro y que ese foro sea una fuente de manipulación a los presidentes de todos los países del mundo. ¿Quién los puso ahí? O sea, todo esto es lo que ahora el pueblo va a aprender la lección. O sea, el pueblo ya no, no debe de, de dejarse robar el poder de esa manera, porque el poder emana del pueblo, ¿no? las constituciones que hay en los países son basura, o sea ninguna constitución, la constitución que tenemos en España es una pantomima hecha. Ni el rey la defiende. Es que no la defiende ni el rey, pero es que además no, no la defiende nadie porque tampoco está bien eh, redactada, ¿no? Se redactó de una forma tan conveniente para la partitocracia que ahora el pueblo se queda obsoleto a la hora de, de querer hacer algo de forma constitucional, ¿no? Entonces, todo esto, pues, bueno, no, no se ha planteado desde una madurez de, de social, ¿no? no se ha hecho con una madurez social. O sea, yo todavía no sé si tú te acordarás cuando votaron, cuando votaron las mujeres en España a Felipe González, porque tenía los labios muy bonitos, ¿no? Bueno, eso, eso lo he visto también en México, cuando se, se votaba al Peña Nieto por guapo. O el sea, Peña Nieto, ¿no? Que era el modelito de tres novelas. Ese ¿no? tipo de cosas verdaderamente son alucinantes y apabullantes. O sea, de verdad, eh, y claro, a eso le llaman democracia, ¿no? Y a eso le llaman eh, ejercer tu, tu derecho, ¿no? O sea, eh, bueno. Cada, cada quien su cuento y, y el cuento puede contarse de muchas maneras. Pero efectivamente hay algo que tú acabas de decir. O sea, ni el foro de los pavos, ni el, el europeo, ni, ni el de las tres letras. O sea, nada de todo esto ha sido elegido por ese pueblo para que lo representen y de pronto, como lo que pasó ahorita con la Biblia, les instauran ciertas cosas por sus pistolas así simplemente por su por porque ahora mis chicharrones truenan como dicen en México y y como mis chicharrones truenan pues bueno impongo esto porque se me da la gana no entonces lógicamente eh, yo me pregunto si ahora que se difunda todo esto porque esto apenas es la punta del iceberg ¿eh? ahora que empiece a ser sonado todo esto yo creo que va a generar muchísimo ruido y mucho malestar en muchísimas personas, porque hay muchas personas que, que respetan ese libro sagrado y que siguen esas religiones. Entonces, lógicamente, eso es una medida para muchos de alta traición. Normal. Sí, yo uh fuese. -huh. Sí, eh... Un cristiano fundamentalista como lo son esta gente, yo me sentiría traicionado. O sea, esta gente ahora se van a sentir traicionado, se van a sentir engañado, pero ya verá que no se va a ver ni manifestaciones ni se va a ver nada, que quizás lo hagan, quizás manifiesten, quizás hagan escrito, quizás. Pero no, no lo van a televisar, no nos enteraremos de lo que está sucediendo, pero si sí nos hemos enterado ya de que esa ley existe, ¿no? Igual que lo que se pretende hacer en Europa con las redes sociales, con los youtubers, ¿no? que los quieren callar sí o sí, ¿no? si no estás de acuerdo con su narrativa, si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, te pueden acusar de lo que ellos quieran. ¿no? O sea, todo esto eh, está ya llegando a su fin por lo exacerbado que es todo, ¿no? es tan absurdo, es tan de circo, es tan demencial, que bueno, yo, yo creo que lo único bueno que, que hay en todo esto que está sucediendo... Es lo evidente que se está viendo ya a nivel mundial la farsa que hay y cómo estaban todos los países y todos los presidentes, estaban bajo el mismo yugo, eh, todos estaban bajo el mismo mando de la misma élite. Se, todo esto se está viendo ya muy claro. Entonces yo creo que esa es la parte buena, ¿no? Por eso te decía que quizás ya cuando todo esto termine, ya no se vuelva ya a hablar más del nacionalsocialismo, ni se hable más. Del comunismo, porque ya se ha visto claramente lo que son las izquierdas, ¿no? Tú fíjate, la pena de Cuba la pena de Venezuela, ¿no? Como están los dos. Uh -huh. que doy ánimo desde aquí para que aguante, porque ya lo que le queda es nada, son unos pocos meses, pero se han chupado lo que es Cuba, por lo menos Cuba, Venezuela ha sido más reciente, pero lo de Cuba eh, de, de catálogo, vamos, lo de Cuba ha sido 60 años que llevan esas criaturas ahí sufriendo una dictadura en nombre de la libertad, en nombre del de Che Guevara, en nombre de unas historias que se han inventado ahí, que es todo mentira, que nada tiene sentido, pero que el pueblo se las creyó y, y bien cara que están pagando las consecuencias. O sea, Cuba es que está destruida. Si has visto últimamente fotos recientes, Cuba está completamente ya destruida y la gente ya está, que ya no puede más, ya, ya están pasando hambre ya. Alequín. Esto que estamos viendo en estos momentos alrededor ya de, de la, la Biblia, o sea, como tal, como libro sagrado, este y, y esta denuncia y todo lo que hay detrás, ¿es ya, eh, bajo tu punto de vista, los últimos movimientos que están dando eh, las élites para controlar antes del gran reset que vamos a ver? ¿Qué opinas sí. tú al respecto? Sí, sí. Eh, eh. A ver, ellos saben ya. Mira, este flash solar, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Eh, Formas de contrarrestar este aumento de energía que está llegando con el flash solar, pues que hace cuatro días prohíban ya la Biblia. O sea, ellos tratan de bajar la densidad, bajar la frecuencia, la bajar la frecuencia, meterte en frecuencias más densa para que no te beneficie de este flash solar que está llegando, o sea, ese es el juego que están haciendo ahora. Ellos saben ya están viendo de forma inminente el salto cuántico, están viendo ya que están llegando los flashes solares, están viendo que estamos despertando, entonces ahora ya están a prisa corriendo, corre que te pillo a ver qué se inventan para que bajen la frecuencia para que te metan en una densidad para que te metan, te puedan meter en una oscuridad, ¿no? Entonces, claro, ahora es el momento de esa eh, efervescencia de delirios mentales que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo es delirios mentales que ya no saben qué hacer para llamar la atención. Bueno, eh, imagínate Biden, que ayer lo estábamos comunicando, Diego y yo, en el programa nuestro de los viernes. Ahora estaba diciendo Biden que van a poner a trabajar las máquinas del cambio climático al máximo. O sea, que la, el harp y todo esto que lo van a poner al máximo. Ya, ya hasta se le escapa, ya decir, si, to, toda la tecnología que tenemos para modificar el clima la vamos a poner a trabajar al máximo. O sea, ¿tú te crees que puede decir eso públicamente eh, un presidente de Estados Unidos? Por eso yo creo que ya le han dicho cállate, ¿no? Bueno, yo creo que parte, acuérdate que ellos siempre necesitan contar las cosas, aunque haya gente que se los tome a broma, pero ellos siempre te cuentan la verdad y necesitan soltarlo porque es parte de, de sus rituales este loquitos que tienen ellos pero parte justamente de todo este rollo es bajar la frecuencia en estos momentos que está más que claro que es el momento donde la humanidad este va a dar otro salto evolutivo vamos a estar dando este salto cuántico entonces pues, por supuesto, lo más importante que, que, que sería decirles en estos momentos a, a todas las almas que estén escuchando este programa, porque va a haber mucho enojo, mucha crispación por parte de mucha gente que se va a alebrestar con todo esto y con todas estas informaciones. Que aunque este, este video va a quedar este, para los próximos días. Va a haber mucho enojo. ¿Qué les recomendaríamos, Arlequín? Porque es muy importante. Bueno, ya sabemos, los que somos de verdad espirituales y estamos en la espiritualidad, ya sabemos que las religiones son mentiras. Ya sabemos también que la Biblia la han modificado 13 o 14 veces, la han modificado y sabemos que hay un montón de mentiras en la Biblia. Entonces a nosotros no nos afecta para nada que prohíban la Biblia, todo eso, yo no me siento afectado, o sea, a mí me importa tres mil pepinos lo que quieran hacer con ese libro como si le quieren meter fuego, o sea, para mí no tiene nada de sagrado, para mí no es la palabra de Dios, para mí no es nada de eso. Entonces, ¿yo qué le diría a la gente? Pues que no se hagan eco de nada de eso, que no caigan en las trampas y que, bueno, pues si ahora hay que no hablar de eso, pues que no se hable y ya está, que, que no hay que hablar más de lo que ya se lleva hablando tantísimo tiempo, que no sirve para nada y ya pues lo que estoy es despidiendo los programas diciendo feliz apocalipsis, ¿no? Ya lo que les deseo a la gente es que tenga un feliz apocalipsis, que no se, le, no se crea nada, que no caiga en trampas de religiones, ni de políticas, ni, ni de nada, que ni tan siquiera se moleste en ir a votar, porque ya las elecciones ya se sabe lo que son y que el candidato que va a ganar ya se sabe quién es y todo es mentira, todo es show. Entonces que se mantengan tranquilos. Y probablemente entremos ya en una dinámica donde se vean cambios, donde se vean apagones o militares por la calle. Pero todo eso es lo que toca y todo eso nos beneficia. O sea, todo eso es bueno ya. Estamos ya en el desenlace. Así que, por lo tanto, feliz apocalipsis. Este desenlace es potente, puede venir muchas cosas y, sobre todo, manténganse en paz, bellas almas. Esto es lo más importante. Que nada ni nadie te saque de tu centro, que nada ni nadie te saque de tu paz, no le entregues tu poder a nada ni a nadie, porque de verdad el juego se acabó. Entonces no entres a, a crisparte dentro del juego y a lebrestarte porque es tu paz la que está de por medio y con ello toda tu frecuencia y vibración. Así que, bellas almas. Pues nos despedimos, llegamos hasta el a, a este final con este programazo. Vamos a ver esa caída y mantente en calma. ¿eh? Gracias Arlequín. gracias mi Gracias amigo. Neve. ¿Eh? Un Se abrazo, te la distancia. Chao.